Ya estamos en el Arca de Loé con Dolores Gil Carcedo. Buenas noches. Hola, Dolores. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bien. Bueno, ya hacía ya un par de semanitas, hemos estado yendo allí a la clínica, viendo las operaciones también, muy bueno ver estas experiencias. Y desde luego, hoy tenemos que hablar de un tema también muy socorrido. Dejémoslo ahí. Antes de hablar de este tema, les digo que tienen la posibilidad, estamos en riguroso directo, son ahora mismo las 11 menos 3 minutos, 983 40 93 98, para preguntar cualquier cosa al respecto de los animales. Vamos a hablar de la próstata en los perros. En los perros, no en los animales en general, sino en los perros concretamente. Bueno, es que a los perros les pasa un poco el mismo problema que tienen los hombres, que llegada a cierta edad empiezan a tener problemas de próstata. Pero, espero que no haya nadie en sus casas que haya dicho de repente, hombre, claro, porque son unos perros también los hombres. No, por favor, ¿eh? Por favor, ese comentario no. Bueno, alguno habrá pensado. Bueno, pues lo que os quería comentar es eso, que a veces que cuando viene un perro, sobre todo, bueno, ya de una edad un poco avanzada, a partir de los 5 años es cuando empezamos a observar problemas, pues los propietarios realmente se sorprenden mucho de decir, bueno, pero mi perro es que tiene próstata. Bueno, pues sí, tiene próstata y les pasa lo mismo que a los señores ya cuando empiezan a tener una edad avanzada. Es una hiperplasia benigna, en principio no tiene por qué dar problema, pero sí que puede que les dé, si se inflama en un momento dado, que les cause una prostatitis y que les dé dolor, incluso que cojen por esa prostatitis, y puede que tengan problemas pues a la hora de orinar, a la hora de fecar, que bueno, pues que tengan dolores. Entonces, sí, hombres, también ¿no? Igual, es que es el mismo tipo de problema. La solución que se hacía en machos antes siempre era castrar, claro. Eso en hombres de momento no. ¿Has tenido...? De momento en perros eso, lo que se hacía era castrar. Ahora han salido también un medicamento y tenemos tratamiento médico, no hace falta castrar para tratar el problema. Has tenido un tratamiento hace poco, ¿verdad? Un caso. Sí, es que precisamente he tenido un caso esta semana y bueno, pues me parecía curioso decírselo a la gente, que conocieran una patología más que puede tener un perro, y sobre todo a los dueños de los perros. Bueno, ¿qué te parece si vamos a ver el primero de los vídeos? Muy bien. Que tenemos preparado, hemos ido a la calle y lógicamente ustedes han hecho sus preguntas. Vamos a escuchar. Esta semana aquí en el Arca de Noé con la doctora Dolores Gil Carcedo. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, estamos con Lucas porque vamos a hablar de una revisión, que claro, se tiene siempre que hacer. Eso es una revisión un poco de rutina, porque yo sé que Lucas está fenomenal, que me lo ha contado su dueña. Pero bueno, era para también contaros la importancia que tiene el observar los dientes a los perros. Lucas es un perrín joven, ha cumplido el año hace poco, y lo que le ha pasado es que ha retenido los colmillos de leche. Los perros, igual que los humanos, tienen una dentición que se cae, sobre todo antes de los 6 meses ya se cae toda la dentadura de leche, y luego ya tienen los dientes permanentes, que es los que mantienen durante toda la vida. Pues bueno, en razas pequeñitas como el Yorkshire Terrier o como el Bichón Maltés, raza a la que pertenece Lucas, es muy frecuente que a veces esos dientes de leche, que llamamos, no se caigan, no se llegan a caer. Entonces se van osificando con la dentadura permanente y se quedan pues como una doble dentición. Pues hay que quitarlos. Hay que quitarlos porque lo que producen son muchos recovecos, muchos huecos en los que se van depositando restos de alimentos, sarro, con lo cual nos interfiere bastante en la higiene bucal. Así que a Lucas se los quitamos, se los hemos quitado ya hace unos 10 días, sí, con una intervención, y mirad qué bien tiene la encía ya. Perfectas. Le pusimos unos puntitos, ya nada, y los puntos no se le nota nada. ¿En cuánto se recupera? Ahí se le nota un poquillo donde tuvo, ahí detrás del colmillo, eso es. Pero ya está, que ni se acuerda. Recuperado del todo. Además, me ha dicho la dueña que ha entrado fenomenal. O sea, que no tiene trauma. No tiene trauma. Se ha quedado traumatizado con el dentista, con la visita al dentista. Y nada, simplemente para comentar a la gente que nos pueda ver desde sus casas, que si tiene un perro joven que tiene este problema, que no lo considere como una cosa normal, que es algo que realmente hay que tratar a tiempo. Y si hay no se caen, hay que intervenir y quitar esas piezas que sobran. Pues ya saben, hay que cuidar también los dientes de nuestros cachorritos y un poquito más adultos también. Pues nos podemos despedir desde el Arca de Noé. Nos despedimos hasta otro día ya. Pues nos despedimos hasta la semana que viene y con Lucas también. Y nos vemos muy, muy pronto aquí en el Arca de Noé. Hasta luego.
Ese es el caso de Lucas, ¿verdad? Acabamos de ver, sí, los dientes de Lucas, que nos ha dejado bastante bien. Es un perro que se porta muy bien, ahora es muy bueno. Ahora, como les decíamos, vamos a ver ya lo que ustedes preguntan. Vamos a verlo. También quería saber cuál es la mejor época para vacunar a mi conejito. ¿Cuál es la mejor época para vacunar al conejo? Vale, ahí generalmente lo que se vacunan los conejos domésticos son dos enfermedades, la mixomatosis y la enfermedad vírica hemorrágica. Sí. La mixomatosis, la mejor época es vacunar en primavera, porque la vacuna solo protege durante 6 meses. Entonces, al ser una enfermedad que transmite mosquitos, cubrimos los 6 meses en los que realmente hay mosquitos en el ambiente. Para cubrir todo el año tendríamos que revacunar a los 6 meses, ¿vale?, de esa enfermedad. Y luego la otra vacuna, que es la enfermedad vírica hemorrágica, dura un año la vacuna, o sea que realmente puedes vacunar en cualquier época. En cualquier época. Vamos con la siguiente pregunta, a ver qué nos preguntaba. Quisiera saber si puede ser un problema que mi gato duerma a los pies de mi cama. Bueno, un problema no. ¿Problema? Un problema no, lo que sí que tiene que extremar este señor son las medidas de higiene y sobre todo la desparasitación interna. Ya he hablado muchas veces de la desparasitación interna, es algo que nos pueden transmitir a nosotros y es muy sencillita. Cada 3 meses una pastilla, y a un gato se sabe que es muy difícil medicarle, entonces hay diferentes formas. O directamente metiendo, si el gato es bueno, metiéndole la pastilla hasta el fondo de la boca, con la cabeza mirando hacia arriba. ¿Eso no le hace daño al gato? No, bueno, introduces la pastilla hasta donde puedes. Y luego, pues mirando el gato mirando hacia arriba, estimularle un poco el reflejo de deglución, masajeando esta zona y que se la trague. Otra forma, metérsela en un quesito, en algo que le guste mucho, en bonito, también hay gente que lo hace. Sí. Y luego otra forma es la pasta oral. En vez de pastillas, lo hay en jarabe, los antiparasitarios. O sea que hay, eso ya depende de cada gato, hay que ir probando para dar la mejor forma que tenemos de desparasitarle. Pero bueno, con eso y con las vacunas, ningún problema, salvo que te puedas comer algún pelo que otro del gato, pero bueno. Nada más. Nada. Bueno, ahora vamos a hablar de la Navidad, por supuesto. Imagínense que están pensando hacer un regalito a su mascota, que también tienen derecho, ¿verdad? Hombre, claro. También tiene derecho nuestra mascota a recibir regalos, o Papá Noel, o pedirle en la carta también un regalo, para, por ejemplo, en este caso, para Tera. Fíjense lo que lleva Tera. Bueno, pues esto, por ejemplo, se lo pueden regalar. Esto, la verdad es que la gente ahora ya se está acostumbrando más a ver a los perros con ropita. La verdad es que Tera, por ejemplo, es una perrita de pelo corto y pasa frío. Pasa frío, se le quedan las orejas tiesas. Entonces, bueno, pues para estas épocas, un abriguito le viene fenomenal. Así que sepáis que en el... Parece un poco rapera, ¿verdad? Es un poco grunge, sí. Pero bueno, la verdad es que abriga un montón. Se lo he cogido porque es muy fácil de poner y este la abriga un montón. Bueno, si nos acercamos a Arca de Noé, veremos diferentes ejemplos. No solo este, sino varios tipos de ropa, hay varios, ¿verdad?, tipos, y también tenemos un poco de todos los precios. Para la gente un poco más exclusiva que quiera algo más de diseño, hasta luego ya cosas más económicas, porque oye, hay que tener de toda la oferta. Así que nada, que se acerquen por la Plaza Santa Cruz y les enseñamos que, aparte de ser clínica veterinaria, también tenemos complementos. Y también jugueticos, que si se quieren comprar, aparte de ropa, sí, pues... Bueno, pues las pelotas típicas, los nudos para los dientes... La camita también podría ser. Camita, mantitas... Bueno, de eso sí que hay bastantes cosas. Si no estoy yo atendiendo porque estoy en la consulta, pues mi compañera Cristina pues ya sale y ella también os recomienda a lo mejor. Pues ya saben, en la Plaza Santa Cruz, número 1, el Arca de Noé. Dolores, por esta semana hemos acabado. La semana que viene tendremos de nuevo, si ustedes quieren, nos llaman al 983-40-93-98, o incluso veremos cualquiera de sus preguntas, porque habitualmente toda la semana salimos a la calle para que ustedes puedan preguntar en el Arca de Noé. Bueno, Dolores, hasta la semana que viene. Bueno, hasta la semana que viene.